A 56 días de su partida física de este mundo, familiares, amigos y ex compañeros de trabajo rindieron un homenaje a Cuauhtémoc García Hermenegildo, ex director del Zoológico Benito Juárez de Morelia. Que el nombre de mi hermano sea recordado como una persona honesta, trabajadora, sencilla, humilde, generosa y de un gran corazón, que se dio a querer y respetar por la inmensa cantidad de tan buenos amigos, sus amistades, personas que tuvimos la dicha de tenerlo entre nosotros. Sus amigos lo recordaron como un gran ser humano. Recordamos con amor y respeto a un gran ser humano surgido de la adversidad, cuyo ejemplo es motivo de lucha. Sin duda alguna, su legado es referente obligado de la medicina zoológica. En las instalaciones del Parque Zoológico, el actual director hizo entrega de un reconocimiento a la esposa y tres hijas de este hombre, que murió a los 47 años de edad, pero dejó un gran legado en la medicina zoológica. Adiós, adiós, Cuauhtémoc, adiós, 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 hermano, adiós, tus amigos prometemos nunca poderte olvidar. El Parque Zoológico Benito Juárez otorga el presente reconocimiento a Cuauhtémoc García Hermenegildo, in memoriam, por el desempeño y dedicación que demostraste cada día. Reflejo de esto, te permitió ocupar la presidencia nacional de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, así como conducir a la institución para lograr la acreditación que la coloca dentro de las mejores a nivel nacional. Cuauhtémoc García Hermenegildo murió cuando era director del zoológico luego de pasar varios días internado en un hospital particular. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.